organizadores y a todos ustedes por haber venido. ¿Cómo te recibe el equipo? Ah, muy bien. Tantos episodios de Dragon Ball, y bueno, la verdad, un viaje a través de todas esas sagas, se los agradezco de corazón. Okay, muchísimas gracias. Los quiero a ustedes también muchísimo, de verdad. Quiero pedirles primero que nada que me acompañen a gritar un Kamehameha. ¿Sí? Pero bueno, como siempre digo, un Kamehameha no es algo que se grite así nada más, porque sí, el Kamehameha es un poder muy fuerte, es un mantra muy poderoso, y necesitamos una razón muy fuerte, muy importante para gritar Kamehameha, ¿ok? Es decir, básicamente, necesitamos a alguien a quien matar. ¡Que no sea Krillin! En algún momento se pensó en cambiarle el nombre a Dragon Ball y ponerle las mil maneras de morir de Krillin. A cada rato se muere el pobre. Pero no, ¿saben qué? Históricamente yo siempre pensaba matar a Vegeta, pero por alguna extraña razón Vegeta tiene muchos fans. ¡Sí! ¿Hay aquí un fan de Vegeta? ¡Levanten la mano! ¡Ok! A pesar de que lo primero que hace René García, la voz de Vegeta, cuando se presenta en un escenario, es ofender a la gente. ¡La gente está feliz! ¡Sí! De verdad, es increíble. Lo he visto muchas veces. Y René se para aquí y les dice insectos y la gente se derrite de felicidad. No lo puedo entender, de verdad. ¿Sí? Lo quieren mucho. Pero bueno, los seguidores de Goku, levanten la mano. ¡Oh! Otra vez los de Vegeta, a ver, levanten la mano a los de Vegeta. Seguridad, la gente que tiene la mano levantada, la que está en la puerta, por favor, está provocando muchos problemas. ¿Saben qué? Con todo cariño, son unos hipócritas. Luego, Goku ya hacen Vegeta, Goku, cambian de mano, nada más. Pero son los mismos. Por algo extraño, Dragon Ball es lo que es. La verdad es que es una serie muy especial, no, con ciertos detalles. Y uno de ellos es que se trataba de matar a Goku siempre. Y entonces aparece Piccolo, que quiere matar a Goku. Y luego aparece Vegeta, que quiere matar a Goku. Entonces Piccolo se une a Goku para eliminar a Vegeta. Y después aparece Freezer, y entonces Vegeta se une a Piccolo y a Goku para eliminar a Freezer, para luego Piccolo matar a Vegeta o Vegeta matar a Piccolo y matar a Goku. Y al final, nadie mata a Goku, ¿sí? Vegeta termina casi primo, porque son los únicos Saiyajin en la Tierra. Ajá. Y Piccolo termina de nana de los niños. Entonces, vamos a matar a Freezer. Digo, de hecho, la próxima película será el tema realmente. Yo siempre lo he dicho, sí. Freezer es para mí mi villano favorito. La saga de Freezer es mi saga favorita. Yo creo que todo lo importante que sucede en Dragon Ball sucede en la saga de Freezer por primera vez. Para empezar, ¿saben que el nombre Saiyajin, Saiyan, significa verdura, los vegetales, en japonés? Por eso todos los Saiyajin tienen nombre de vegetales. Goku, Kakaroto. Kakaroto es la forma en la que en Japón dicen carrot, zanahoria, carrot. Entonces por eso Goku es anaranjado con los pelos parados. ¿Sí? Broly es un brócoli. Raditz, el hermano de Goku, es un radish, es un rábano. Nappa es una col.
Vegeta es el príncipe vegetal del planeta Vegeta, el planeta vegetal. De verdad. Entonces, esto es muy importante porque yo siempre he pensado que Akira Toriyama un día, cuando cambió de Dragon Ball a Dragon Ball Z, es que tenía hambre. Empezó a prepararse un yakitori y entonces llegó al refrigerador, lo abrió y pensó sacar la comida, pero se dio cuenta de que el refrigerador se había descompuesto. El refrigerador echó a perder toda la comida. Básicamente, el congelador congeló toda la comida, mató a los vegetales. ¿Ustedes saben cómo se dice congelador en inglés? Freezer, exactamente. Freezer mató a los vegetales. Y entonces Akira Toriyama dijo, aquí hay una gran historia. Se llama Dragon Ball Z. ¡Claro! Por eso, por todos los Saiyajin que asesinaste, y también por todos los Namekusein que mataste, juro que te exterminaré. Y dice, es que los agarré desprevenidos a poco. Dice, ¡Kame! ¡Kame! Muchos personajes durante muchos años, hasta que en algún momento llegó el anime a mi trabajo. Hacía mucho tiempo que no se doblaba anime y pronto llegó anime. Digo, yo crecí escuchando anime igual que todos ustedes. Yo también fui niño, ¿saben? Yo crecí escuchando Meteoro, Astro Boy, La Princesa Caballero, Marino, etc. Pero bueno, había un tipo de anime que era muy violento. Y por esa razón, las mamás de toda Latinoamérica estaban asustadas y las profesoras no querían traer esa serie, no querían doblarlas, porque les gustaba que había mucha violencia. Sin embargo, los fans, como son los otaku, los fans del anime, lucharon y lucharon y lucharon, y por fin, con 10 años de retraso, llegó una serie que gustó mucho aquí y se llama Los Caballeros del Zodiaco. Digo, de verdad, entiendo perfectamente a las mamás de toda Latinoamérica, porque cada uno de los caballeros de bronce perdía 2 o 3 litros de sangre. Entonces, ¿cómo no espantarse? Entonces, bueno, llegó esta serie, tiene un personaje que se llama Canon de Hellboy, Dragón del Mar. Es el hermano gemelo de Saga, son los Caballeros Dorados de Géminis. Y este personaje fue muy importante para mí porque fue la primera vez que a mí me dieron a grabar un personaje malo. Yo siempre había grabado personajes buenos. Por alguna razón en doblaje a mí siempre me dan a los personajes buenos. No sé cómo es mi voz, pero creo que tengo voz como de Papá Guerrero. Es una voz que dicen, anda hijo, ya sabes que te va a tener tus amiguitos, anda que te cuidan. Entonces cuando me dieron a Canon fue así de verdad. ¿Un malvado para mí? ¡Wow! Canon es malo. Es malo porque le gusta ser malo. Tiene risa malvada. Pero pasé muchos años. Es una galaxia muy lejana. Malo. Odia la saga. ¡Saga! Vos sabes cómo te odio, Sandra. Tú dices que eres bueno. Pero yo sé que eres malo como yo. Que soy malo porque quiero ser malo. Y por eso voy a destruirte con una... ¡Con una... ¡Explosión Galáctica! No me convenció. Ay, no me preocupo. De verdad. Que nos hagas si no eres gorda. Sí. Pero de verdad admirable Canon. ¿Por qué? Porque siempre malo,
El canon, cuando se muera, se va a morir malo o malvado. Porque saben que tiene la oportunidad de ganar como malvado en otro año. Sailor Moon. Ned Lightyear. ¿Pero qué pasó con este malo? Pasó lo que no puede pasar con ningún malvado. Este malo se enamoró. Se enamoró de Bolin. Se murió en los brazos de Molly. ¡Ay, me estoy muriendo! ¡No, no soy la copla! ¡Me estoy muriendo! ¡Yo creo que me estoy muriendo, caramba! ¡Bamba! ¡Chapa! ¡Bamba! ¡No puede ser! Un malvado tiene que ser malvado siempre. No se puede enamorar. Tiene toda la maldad. ¿Sabes lo que sucede cuando un malvado se enamora? Pasa de ser malo a ser maleta. Malo, maleta. Malo, Vegeta. Perdón, los fans de Vegeta, pero es verdad. No es que yo lo diga. Digo, número uno, Vegeta es chaparrito, es chato. O sea, todo el mundo lo sabe. Sí, desde que aparece la primera vez, cuando salga de la nave, se ve que es chiquitín. Vegeta mide 1.36. Sí, de verdad, por eso utiliza él con Viagra para sacarse el pelo. Para ver si más alto, ¿no? Pero ya se firma entre la boca ya de que se jala los pelos para ver si... Creo que llega al 1.50, Vegeta. De verdad, con tacones, no sé. Se ponen los tacones de vuelta. Sí, de verdad, o sea, y todas las cosas, pero... ¡No! ¡Se me va con mi vulva! Lava los trapos en su casa. Trata de pasear a los perros. ¡Mira a los niños! ¡Es un pijao! ¡De verdad! O sea, después de los caballeros del Zodiaco llegó Dragon Ball. Y quiero que sepan, bueno, los que ya lo saben, los que no lo saben, les voy a comentar que muchas veces me dicen que sí he grabado varios personajes antes de llegar a Goku, grabé algunos personajitos, pero más que nada, por encima de todo, la primera voz que se escuchó cuando salió al aire el primer capítulo de Dragon Ball en toda Latinoamérica fue la mía. Fue algo muy curioso. Porque si se acuerdan aquella voz que dice ¡Dragon Ball! Esa voz soy yo. Un día estaba caminando por la campaña y le encontré a Carlos Salgado, que era el gerente de producción, y me dijo, Mario, ¿me das un inserto? Los insertos en el doblaje son estas frases que parecen que dices, ¡Prendido espacio! ¡Esta historia continuará! Es un inserto. Entonces me dije, ¡no, un inserto! Me metí al estudio y apareció ahí la pantalla y me dijo, mira, porque aparece un dragón, aparece una como lengua de fuego, y aparece escrito ahí Dragon Ball, lo dije, ¿lo digo en inglés? Sí, en inglés. ¿No quieres que diga las pelotas del dragón? No, no. ¿Las bolas del dragón? No. En inglés. ¿Qué va? Dragon Ball. Lo grabé dos veces. Vi dos tomas. Y nunca lo cobré. ¡Se me olvidó! 120 episodios que nunca cobré. O sea, qué lujos me doy, de verdad. Para que me entiendan, yo llegué aquí a Lima, llegué en un avión de Aeroméxico y luego para hacer un Peruvian, ¿sí? Hubiera venido en mi avión privado y hubiera cobrado aquello, pero no, se me olvidó cobrarlo. Yo, no he salido también porque lo he dicho 20.000 veces, la primera respuesta que le dio Gloria Rocha fue, no, gracias. Yo le dije que no a Goku, porque el anime es muy difícil, está todo chueco siempre, está desincronizado, no puedes dejar de mirar la pantalla todo el tiempo, tienes que prenderte de memoria todo. Número uno. Número dos, yo sabía que en Japón no le cambiaron la voz. Seguía siendo la misma mujer, Masako, la voz de Goku niño y adulto. Yo sabía que Laura Torres había hecho un éxito de Dragon Ball, que estaba... A la gente no le gusta cuando le cambian la voz a un personaje doblado. La gente lo va a odiar. Y número tres, estaba peleado con Gloria, pero ya no se acordaba. Solo yo estaba todavía ahí, enojado. Entonces cuando me dijo, quiero que tú grabes, y dije, ¡ah, dale, dale! Es increíble pelearte conmigo y luego querer que grabes tu serie. Pero mi hijo Arturo, que tenía 8 años aquí en aquel entonces, se volvía loco cuando le dije que me había ofrecido grabar a Goku. Yo no veía lo importante, pero en sí, un niño de 8 años,
que a su papá le dicen que tiene ser poco. Pero al ver algo que trabajó en la mesa estábamos comiendo, ya me insisto por todos lados, se escribió contra los paneles, se gritó, me pidió que por favor me cuidara que yo iba a grabar algo, por favor, por favor, por favor. Yo estaba pensando en los tiempos. Los tiempos infantiles a los que se invitaron nada más porque era el mismo de nosotros. Y bueno, al presidente decía Gloria, le dije, oye Gloria, de lo que me dijiste, de siempre sí. Creo que ella me escuchó cuando le dije que no. Ella ya lo daba por eso. Pero que no estaba así en mi rol, ¿no? Y me imagino Arturo, me cambió la vida. No sé si se imaginan. Es una tontería tal vez, porque básicamente el doblaje es mi trabajo. Yo de eso vivo. ¿Sí? Es decir, no es nada extraordinario. Sin embargo, esta serie tan especial sí era muy vista, entonces a él lo convirtió en algo especial para todos mis amigos. Yo me lo imagino en las tardes, en el parque, con mis amigos, jugando, y de pronto le preguntaban a los amigos, Arturo, ¿viste el Dragon Ball? ¿Viste el capítulo de hoy? ¿Lo viste? ¿Viste a Goku? ¿Lo viste? ¿Déjame dejarlo? ¿Viste? ¿Lo viste, Arturo? ¿Viste a Goku? Me lo imagino diciendo, ¿qué es que lo vi como todo? Lo que pasa es que ustedes me dicen, ¿por qué? ¿Sí? Verme ahí en el otro cuarto con mi mamá. No, con mi mamá, no Mick. Mick es la otra, es la de la tele. Mi mamá es la buena. Me cambió la vida. Y además la vida es tan curiosa que actualmente, y si lo saben, pero Arturo es la voz de Mick, el maestro de Mick. Entonces, 18 años después, ¿sí? Después de aquella vez que ese niño se hincó y logró con una generación completa para que su papá grabara Dragon Ball, pudo haber sido cualquiera, pero me tocó a él y me tocó a mí. Pero se hincó por todos ustedes viendo aquello. Ese niño creció, se hizo hombre, se hizo actor, se hizo locutor, está especializado en doblaje y actualmente trabaja en las películas en las que papá sigue siendo Goku. Y ahora él es uno de los personajes. Él es un regalo de la vida. Porque aparte de todo, de regresar a volver a grabar a Goku, sabes que mi hijo graba a Luis, wow, es algo maravilloso. Pero bueno, hace años, ok, sí, grababa Goku. Y llegó el día del primer episodio. Entonces llego a grabar y lo veo. Goku llega con una sombrilla, se lo viendo, y la levanta y dice, ¡hola! Y yo lo vi y dije, Gloria, es un niño. No, ya está grande, no te preocupes. No, míralo. Ya no es el niño chapatito y gordito, pero tiene como 14, 15 años, ¿no? Todavía está muy jovencito. No. Te queda perfecto, no te preocupes. No, Gloria. Míralo, por favor, tiene un cuellito. No me queda, niño, te queda perfecto. ¿Sí? Ni te preocupes. En unos capítulos ya te casas y al rato hasta ahí tu madre mía. Ya está en edad de mi perro. Bueno. Nada más tuve un poquito el tono de tu voz. ¿Un poquito? No, hombre. Ahí me tienes diciendo palabras que en mi vida. ¡Kirin! ¡Bulma! ¡Tenchinkan! Pues ya casi no llego, ¿no? ¡Tenchinkan! Además, palabras que se oyen así como ofensas, ¿no? ¡Tenchinkan! ¡Tenchinkan la tuya! Porque por lo general, nos pasamos en el hospital para saber cómo tiene que hablar. Pero en este caso, ¿han oído la voz de la pobreza en los brazos? Por favor. Entonces decía, ¿así tiene que hablar? No, tiene que hablar como adolescente latinoamericano. ¿No? Sí, entonces empezamos a pensar, ¿qué voz debería tener? Y la verdad es que en esta búsqueda, pudo haber tenido una voz diferente. Pudo haber tenido, por decir un ejemplo, pudo haber tenido la voz de Abraham de Sikidama, por ejemplo. ¿Te imaginas? Me hubiera dicho, ¡oh! ¡Oh, señor Príncipe, sube sexo con una mujer! ¡Ay, por cierto, señor Príncipe! Yo soy un jardín criado en una ciudad. ¡Mira! ¡Pudo haber hablado así! ¡Pudo haber hablado como Don Ramón, el chavo animado! ¿Lo han escuchado? ¡Ay! ¡Chavo! ¡Oye, Príncipe! ¡Necesito! ¡Necesito sacar unas botas porque te las comieras! Que serás menso, que. No te voy a ir más porque mi abuelita era Sanyajin. Pero cuando digo, yo no Sanyajin que era en la tierra. Con pececito así como así. Pudo haber hablado así. O con mi ñoño también que estaba animado. Pudo haber dicho, ¡Venga, Sanyajin! ¡Venga, Sanyajin! ¡Ahorita te voy a decir que hoy todo no se fue mal! ¡Venga!
número la voz. Cuando venía la película anterior en 2013, miles de mensajes a mi correo personal, a mi Facebook, a mi Twitter, pidiendo y exigiendo, queremos las voces originales, que Mario Castañeda sea Goku, que necesitamos el Palacio Nacional, queremos las voces originales, o van a ver, ¿no? No saben lo que hicieron, de verdad, de locura. Yo, pensaba me salí del Twitter y de... Y ya me entraba a Facebook porque me peleaba con los fans. Ya no podía decir nada porque todo era malentendido, malinterpretado. ¿Sí? Pero todo aquello que hicieron, ¿sí? Hasta una cumbia hongo por ahí, ¿sí? La cumbia de locura. ¿Sí? Y la vamos a hacer un long que se llama el Castañeda de la Pintura en mi culo. De hecho, actualmente una de las preguntas que es, ¿quién no va a ver cumbia? ¿Saben que la gente siempre nos pregunta, oiga, cuando vamos a la calle, o cuando salen al súper o al cine, utilizan las cosas de los personajes? Es decir, en todo momento, está Goku, o Bruce Willis, o Jim Carrey, o algo. No, la verdad es que todos los personajes que quedan guardados en el micrófono, adentro de los estudios de grabación, porque creo que sería rarísimo andar por la calle con las voces, ¿no? Por ejemplo, que mis hijos, Carlos y Arturo, que ya están grandes ahora, cuando eran niños, hubieran tenido a papá que era Goku ahí en la casa, y que así los tratara. ¿Te imaginas? ¡Carmen y Arturo! ¡Carmen y Arturo, ya está la cena! ¡Pasen a cenar! Le doy un cabeza para que bajen. ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen y medio! ¡Carmen y tres cuartos! ¡Pasen a cenar! ¡Carmen! ¡Carmen! Yo iba a llegar al carro porque las mamás nunca llegan a estar, ¿no? Siempre es este... Ellos van a llegar, ¿qué hacen? Porque nunca lo hubiera dicho. ¡Oh! En el cine, perdón, ¿tiene boletos para la película de los cuatro? ¿No? ¿A las 5:15? ¿A las 6:30? ¿A las 7:45? ¡Maldición, maldición, maldición! ¡Nunca se lo perdonaré! Gente que se dedica a los y todo, oye, pues, a ver que apareció lindamente por favor, pero si no, algo trae con su niño, ¿no? Yo soy un día en un bar, estaba yo ahí tomando una copa, y de pronto, con una esquina, como la esquina chica. No, no, de verdad, no me falla. Entonces dije, bueno, no me dije que esta voz, ¿no? Entonces, oye, es el día, ¿no? Así que tomé mi trago en la mano y con esta seguridad de que llegaba a ser actor de doblaje. Caminé los retos que me separaban de ella, de con él. Entonces, estoy acertado y de poner el hombro y hacer que mi voz se olvide. Pero yo creo. ¡Hola! ¡Soy Goku! ¡Hola! ¡Soy Goku! Y el rey me dijo, no, no eres Goku, eres un insecto. No, yo nunca lo he logrado. También me subí a Jim Carrey. Uno de los personajes que me encanta grabar también. Lo grabé desde la primera película que filmó, es el tema del estilo de nosotros. Lo he grabado en El Todo Poderoso, Mentiroso, Mentirosa, El Grinch, etc. Una de las películas favoritas de Jim Carrey es Mentiroso, Mentiroso. Me encanta todas las tonterías que hace ahí. Esta frase que dice, ¡Azul! ¡Azul! ¡El maldito bolígrafo es azul! Otra escena del aeródromo de hace un... Otra escena donde dice, ¡Usted me sacó de la seduco, se acostó con ella! ¡La rellenó como pavo para Navidad! También me pagan por divertirme.
la verdad. Soy muy, muy afortunado. Hay muchas, muchas cosas y yo que me miran las cosas nuevas, los Avengers. ¿Están a punto de estrenar ahora la película de los Avengers que entran? ¿No sé si aquí también? ¿Saben que yo hace años era la voz de Iron Man? En los 90. Y después por ahí apareció otra caricatura que había ahí siendo en algún episodio. Y luego en los nuevos, los seres más poderosos del universo, creo yo, soy Henry Pym, Ant-Man, no te lo digas. Después me he pasado por varios de los papeles del ¿no? universo Marvel. Pero viene la película primero de Iron Man, y no grabo a Robert Downey, hice una prueba personal que le graba Inkevich, y le da una personalidad rarísima, increíble, excelente actor. Igual me dije, pues, Thor ya tenía dueño, Capitán América ya tenía dueño. Pues dije, bueno, pero desde hace años también grabo mucho a Mark Ruffalo. Entonces aparece Mark Ruffalo como Bruce Banner y Marvel en Disney. Entonces tiene carácter voices para un Aldana y director Vicente. Marvel está teniendo ese Mark Ruffalo. Entonces, yo, de verdad, yo, gracias, déjame con mucho bueno, ¿no? Pero bueno, es maravilloso. Tiene una frase final en Avengers 1 que dice cuando Tony Stark pregunta, ¿verdad que solo nos acompaña? A los que están en otro, pues se puede, ¿no? Ya. No puedo que regresen, ¿cómo que les va a regresar? Cuando regresen, te avisan. Cuando lleguen su motita, dicen un triste de un paso. Ya regresaron los compañeros, que se vista. Y se dice en inglés porque un poco se pone el traje, pero la verdad es que Banner rompe la ropa, ¿no? Y entonces el capitán le dice, oiga, doctor, ¿no quiere que es hora de que vaya en el cambio? Y voltea y le dice, es un secreto, capitán. No, fue de verdad muy... Gracias. Quiero regresar a un punto de Dragon Ball, que es casi, casi un personaje de Dragon Ball, ¿sí? Y es el grito de Dragon Ball. ¡Amén! Hoy y siempre